siempre nos toca lluvia. Amigos, pues ya pudimos subir. Está lloviendo. Es nuestro segundo round. Aquí ya había subido yo una vez con Aarón, pero hoy viene el famosísimo Cel de Dios. Oli, oli, oli. Ahí está el perro de Aarón. Venimos bien sudados. Y tenemos la cámara del helipuerto aquí arribita de nosotros, justo arriba de este descanso, que es la que nos vio la vez pasada. Pero el día de hoy pues subimos de noche. Y la idea es tapar la cámara con una chamarra o algo así, para que piensen allá abajo que tal vez no sirve, que por la lluvia se descompuso y no suban a revisarla tan rápido y tengamos chance de hacer unas fotos. Pero pues está lloviendo, tampoco tenemos mucha oportunidad. Y aparte están unos relámpagos bien cabrones y a mí me dan miedo los relámpagos, la neta. Le tengo mucho miedo al cielo y al mar. Entonces, no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos si nos vamos a esperar tantita que deje llover. Y ahorita le damos, porque también no es tan temprano. Son las 9 de la noche. Y si salimos de aquí, no sé, a las 11 o 12 de la noche, pues se va a ver muy sospechoso y probablemente nos agarren. O puede que esté cerrado. O puede que nos cierren. No sabemos qué va a pasar, pero ya estamos acá. Y ya sé, creo que hasta desenfocado me veo, pero ya, estamos bien cansadísimos. Vamos a tomar aire y a ver qué procede. Amigos, el Celer va a tapar la cámara, se va a rifar la misión Sota. La va a tapar con un paliacate. A ver cuánto tiempo tenemos. Ahora es momento de subir. ¿Y? ¿De qué lado? Ahorita lo giras para cuando subamos. O sea, ahí vamos para arriba. De todos modos, si se abre la puerta, güey, se va a escuchar. Ahorita la giro, ahorita. ¿La voy girando? Espérate hasta que pasemos bien. Ahí está. Oye, lo chingado, eso fue un relámpago, amigos, esa luz. Aquí está el helipuerto, pero ahorita Celer va a girar un poquito el paliacate hacia acá para que nos tape de este lado, porque eso sí se alcanza a ver en la cámara todavía. Y a ver qué tal nos va. ¡Qué vista! ¡Qué vista! Ahí están las gigantes. Tenemos 360 de vista. Pues amigos, yo sé que ahorita no ven nada, solo este foquito rojo y las torres por allá. Aquí realmente no se ve nada, pero ¡ah! ¡Qué sabroso! Perdón, estoy enredándome la correa porque les voy a hacer unas tomas hacia abajo, vean. Ahí ya penita se alcanza a ver Aarón y Celer. Pues ya llevamos aquí unos minutos, ¿eh? Afortunadamente no ha subido nadie. No me grabo la cara porque realmente no se ve y no quiero poner el flash porque la cámara sigue tapada con el paliacate y no sé si con el flash se vaya a ver algo de este lado y vayan a sospechar y a subir. Pero bueno, hasta ahorita vamos bien. Está increíble la vista. Y ahora sí, que empiece el agasajo visual. Vean, chicos, Mario se acaba de mear. Me acabo de hacer del baño del miedo, vean nada más. Topen. Mojadísimo, mojadísimo. Literal, literal. Ahora sí me mojé, pero es que cómo no mojarse con tremenda vista y tremendos perros. Y aprovechando foco, queremos comentarles que es su regalo de Aarón, porque mañana es su cumpleaños. ¡Yay! Es
mi carnal, con este güey ya saben que hemos chingado un chingo de roofs y ahorita se está uniendo el seller, está jalando ya con este perro muy seguido y espero que ya me inviten porque ya son nuevos amigos, ya no me invitan los perros. Ahí está el seller, grábate seller. Hola. Hola. Y ya, pues este video va a terminar aquí, la neta no hubo mucho que grabar porque es de noche, hay que hacer pura larga exposición, no se ve mucho la luz para los videos, para las fotos, entonces este video es cortito, pero es la revancha, porque Aarón y yo venimos hace como... ¿qué? Como 2 años, ¿no, güey? Sí, ya tiene bastantito, 2019. Venimos en 2019, Aarón y yo. Llegamos y subimos en la tarde, nos vio la cámara del helipuerto, tuvimos como unos 15 minutos y ya. Y Seller subió hace como unos, ¿qué? Como unos dos meses, más o menos. 2-3 meses, subió igual en la tarde, de que tuvo un ratito, subieron por él. Ya nos engolosinamos, entonces yo creo que ya nos vamos a bajar, ya dejó de llover, ya nos cagamos en los pantalones los tres, ya vieron. Y pues nada, ya saben que si en algún momento les gustó alguna foto, algún video, déjenle un like, un comentario a este video, suscríbanse al canal. Y también en la descripción pues están las redes sociales, obviamente las mías, las de Aarón y las del Seller, para que puedan checar el trabajo que estamos haciendo. No sé si vamos a regresar a este pedo de los roofs, pero de mientras pues ya se divirtió esta noche, se festejó el cumpleaños de Aarón y nada, hasta aquí va a quedar el video, nos vemos en la siguiente aventura. Traigo el culo. No mames, pero...